Y con un fuerte aplauso recibimos en Surf and Rock a Lel Uzuna en vivo y en directo. Flamante campeón argentino de surf. Lele, querido, bienvenido, ¿cómo va? Todo bien, ¿cómo andamos? Muy bien, un placer tenerte aquí nuevamente en vivo, en directo, en Surf and Rock. Bueno, y me imagino que una semana plena, llena de festejos. Sí, la verdad que es una semana muy, muy linda. Era un objetivo que tenía pendiente desde el principio del año, que quería llegar a quedar campeón argentino por tercera vez. El campeón del circuito tiene la clasificación para ir a representar a Argentina al ISA, y es algo que a mí siempre me gustó hacer. He ganado 2 títulos mundiales en el ISA, entonces tenía muchas ganas de ir, y bueno, sabía que la chance así más positiva que tenía era quedando campeón argentino, así que lo pude lograr. Empecé medio mal el año, pero lo pude terminar excelente, así que súper feliz, la verdad que muy emocionado. Lele, y quinto título, La Paloma. El primero ya había sido hace bastante tiempo, en el 2007. ¿Qué tiene de especial esta playa, esta ola para vos? Y creo que es una ola que mi surfing se adapta mucho. Es una ola con poder, con fluidez. Es una ola que te exige mucha remada. Tenés que estar bien entrenado porque no solo es difícil la ola, el poder, sino la remada también, la entrada, la bajada, todo cuesta mucha energía, así que es un lugar donde a mí me va muy bien, la verdad que soy muy constante en esa ola y siento que mi surfing se adapta muy bien al lugar. Bueno, y te tocó una final atípica con Franco Razziuna, 15 años, que la rompió toda, la verdad, haciendo historia, ¿no? También, primer finalista con 15 años ahí en La Paloma. Sí, Franquito es un gran amigo. Lo veo surfear hace un par de años, no hace mucho, porque como dijiste, tiene solo 15 años, pero hace un par de años que la viene rompiendo, viene subiendo el nivel de día a día. Es un gran representante, bueno, Martín Paceri, su coach, así que está abajo de un buen profesor ahí, un buen maestro. Y bueno, gracias a Franco también me ayudó a quedar campeón argentino, porque él fue eliminando a los que estábamos peleando el título, como Marcelo Rodríguez, como Facundo Reyes, y la verdad que estuvo surfeando increíble y pudo llegar a meterse a la final, que eso con solo 15 años hizo historia. Como dije, tiene un futuro increíble y bueno, más allá de Franco también hay un montón de chicos que la vienen rompiendo, así que el semillero cada vez está más fuerte y eso nos hace a nosotros, viste, subir el nivel, ¿no? Porque vienen los de abajo, tienen hambre, tienen físico, tienen una energía que no se les para nunca, así que es buenísimo, buenísimo para el deporte, buenísimo para nosotros, buenísimo para todos. ¿Y qué balance haces de lo que fue esta primera temporada de la Argentina Surf Tour, el circuito argentino? Hoy está 5 fechas con otra organización, ahí con la gente de Play Patagonia. A mí me gustó mucho porque la verdad que estuvo bien profesional la organización. El área de competidores, cada torneo tenía su sector para los atletas, que son muy, muy lindo, muy profesional. Se vio más visto como se hace afuera, ¿no? A nivel internacional, yo que viajo todo el año, lo vi más profesional, más a nivel internacional. Eso es increíble para que nosotros también nos vayamos adaptando a cómo se hacen los torneos afuera, ¿no? Empezar bien temprano a la mañana, tener un área de atletas, ¿no? Poder tener también para entrenar, para alguien que nos hace masajes, pero me gustó mucho cómo se hizo la Argentina Surf Tour, y viste cómo cada vez se mostraron los videos, cada vez salían todos lados. A mí me gustó mucho, la verdad que le veo mucho proyecto, mucho futuro, así que sí, feliz con cómo se está dando las cosas. Y está bueno también que nuevas marcas se sumen, ¿no?, para apoyar el circuito argentino de surf, y por supuesto a todos los surfistas que participan en Argentina. Sí, exactamente. Está bueno que también vengan otras marcas que no sean por ahí tanta históricamente parte del deporte, pero que hoy en día se suman al surf, ¿no? El surfing es un deporte olímpico,
Así que creo que vamos a ver eso en el futuro, ¿no? Que otras marcas, no tanto del deporte, se sumen y apoyen a los deportistas de este deporte que va creciendo, como te dije, día a día hay más gente en el agua, más gente que le interesa el mar. Así, de eso se trata, ¿no? De crecer con lo que hay y ir evolucionando. Lele, y hablando un poco de lo que fue La Paloma, había una parrilla tremenda, estoy viendo los highlights. Hubo momento para ahí meterle unos chorizos, un asado después de la competencia, o eso era para la organización, para los jueces, ustedes directamente en el agua remando, hubo momento para compartir ahí este súper asado. Mira, yo no comí hasta el final, hasta una vez que terminé el torneo, me guardaron un sándwich, también había guiso de lentejas, había un montón, la verdad que los chicos se pasaron con la comida, los veía todos comiendo, además entre batería, viste, entre hits, y tenía un hambre, no aguantaba más, se me hacía agua en la boca, pero la verdad que sí, la comida estuvo increíble, ¿no? Viste cómo empieza el video con los chorizos ahí a la parrilla. Primer plano, sí, hubo comida increíble, ¿no? Típico día en Argentina de olas, comida, buena onda, amigos, fiesta de ser. Lele, ¿y cómo es tu laburo mental a la hora de meterte en una final? No es la primera que te toca, pero ¿cómo es el momento de saber que es el último hit, el momento de meterte, que tenés tus 25 minutos ahí para buscar las mejores olas? ¿Cómo te concentrás? ¿Cómo laburás la parte mental? Y a mí lo que me pasa normalmente en los torneos es que voy de menor a mayor. Empiezo las primeras series más o menos y de ahí voy avanzando y creciendo y confiando en mi surfing. Y ya para la estancia, cuando llego a las semifinales, finales, ya estoy suelto, estoy bien concentrado y cada vez estoy surfeando más, con más nivel. Entonces, vos si me agarrás en los semifinales o los cuartos de final o la final, soy otro Lele que lo que era en la primera ronda, ¿viste? En el día anterior estoy totalmente enfocado, totalmente en mi mundo, mirando la ola, concentradísimo, sabiendo qué hacer. Ya calenté, ¿viste? Ya estoy con toda la idea, la estrategia, todo lo que tengo que hacer en la batería. Así que uno ya va a la final bien suelto, digamos, ¿no? Bien confiado, bien suelto. Hasta ahí llegaste y, bueno, es la última. En la última también tenés que dejarlo todo, ¿no? En la última para ganarlo, porque ahí no es el que pasa, ahí es el que gana. Claro, son los puntos, es la ola, es un poco de suerte, es no apresurarte, es saber encontrar el momento de explotar, ¿no? También. Sí, cada uno tiene su estrategia, ¿no? A mí, en este torneo, mi estrategia era agarrar olas, no quedarme esperando, ¿viste? Ir no tanto quedarme con la prioridad, sino que ir sumando puntos, ¿no? Haciendo la casa, como dicen, building the house en inglés. Que empezás a agarrar olas y, bueno, de repente tu primera ola es un 2 puntos, después haces un 4, después haces un 5, después haces un 6, mientras el otro está esperando por esa una ola de 7 puntos, ¿no? Claro. Y ahí vos ya vas creciendo y ya le estás poniendo más presión al otro competidor, ya tenés 3 olas, ya vas avanzando, ya te estás soltando, estás sintiendo la tabla, el agua, mientras el otro por ahí espera, se queda sin tiempo, necesita un 9 al final porque vos ya tenés 2 olas buenas. Entonces, esa fue mi estrategia en este torneo, pero cada torneo es diferente como están las olas, ¿no? Cada uno tiene una forma de competir y una estrategia, depende de dónde compita. Sí, o sea, es muy importante la determinación, ¿no? Desde el arranque, por lo que decís, de ir a buscar la mayor cantidad de buenas olas y también con el frío que hace no quedarte quieto, ¿no? Porque es otro factor importante en este mayo en el Mar del Plata. Sí, el frío, por ahí la presión, ¿no? Los nervios, pueden ser muchísimas cosas. Hay otros que le va bien, así, hay otros que esperando la buena ola es como avanzan las baterías, ¿no? Si vos ves ahora los profesionales, son así. A veces Gabriel Medina le encanta agarrar olas, agarra miles de olas en cada batería. Y después ponele Julian Wilson, solo agarra 2, 3, 4 olas por batería. Pero bueno, son dos diferentes surfistas que tienen dos diferentes estrategias. También donde compiten, ¿no? Porque si vos competís en un lugar que son todas olas malas, te conviene agarrar olas, porque no es que va a haber una mucho mejor que las otras, ¿no? Claro. Ahora, si hay una que tiene mucha diferencia de la mala, ahí sí, por ahí te conviene esperar la buena, ¿no? Depende de la playa donde vas y depende del surfista también, ¿no? Hay surfistas que
les va mejor así, y hay otros que esperando y agarrando dos olas solo necesitan para pasar, porque al final del día te puntean dos. Bien. Así que cada uno tiene su estrategia. Lele, y lo que hablaba recién del frío, la temperatura del agua, ¿cómo puedes explicar para el que no conoce surfear en La Paloma en mayo? Tocó también un lunes con un poco de lluvia, frío, cielo gris. ¿Cómo es meterte en esta agua tan, tan fría en Mar del Plata, en Argentina, a participar de una final? Sí, la verdad que, mira, con los trajes Rip Curl no pasamos frío. No, la verdad que los trajes hoy en día son increíbles, no pasa mucho frío. Lo importante es siempre mantenerte un poco activo, ¿no? Hacer un poco de precalentamiento antes de entrar al agua, porque también es difícil entrar a la ola. No es una ola donde llegás a la playa, estacionás y bajás y te entrás por la arena, ¿no? Acá tenés que caminar una escalera resbalosa, estaba lloviendo, tenés que treparte por una soga. Casi es muy difícil ir solo porque treparte por la soga prácticamente estás colgando de la soga, trepándote un pie a la vez, son, no sé, debe tener 2-3 metros. Y uno te tiene que alcanzar la tabla y lo mismo para subir, ¿no? Es todo un quilombo entrar y salir de La Paloma, pero eso es lo que tiene ese lugar, ¿no? Esa mística de la aventura de tener que bajar las escaleras, el acantilado, entrar, salir. Hace un poco de frío, como decís, en mayo. Este año, por suerte, venimos zafando con el clima. El agua, la verdad, todavía no está muy fría. Seguimos con un traje 3-2 que no es tan abrigado, no es tan grueso, digamos. Todavía no nos metemos con las botas. Estamos zafando con el agua, hace más frío afuera de adentro. Claro. Pero bueno, ya se nos viene el frío y ya sabemos todo cómo se pone, pero como te dije, con los trajes que tenemos hoy en día, los de Rip Curl, la verdad que los mejores trajes que uno puede tener, yo no paso frío casi nunca. No, y sobre todo si estás, bueno, una vez que ya estás en el agua remando con la adrenalina de una competencia, se te olvida el agua, lo único que importa son las olas. Sí, una vez que ya estás en, ¿no?, tu mente está enfocado en solo agarrar la ola buena, hacer el puntaje, ya te olvidás del frío, te olvidás de todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Sos vos, el mar, y por ahí escuchar los comentarios de cuánto necesitas, qué puntos. Ahí. Esas cosas. ¿Y con qué tabla participaste en La Paloma en esta última fecha, en la final? ¿Con qué tabla? Sí. Usé una 5-8 All Merrick, una Rook que me compré en Estados Unidos, es una 5 pies, 8 pulgadas, 18 y medio de ancho y 2 y un cuarto de grueso. Una tabla squash, en verdad es una tabla para una ola chupada, pero no grande, como es La Paloma. No estaba muy grande, pero es una ola que tiene fuerza y es chupada. Bien, y hablando de la tabla, ¿estás ya con las valijas listas? ¿Te vas para Chile? Me voy para Chile, tengo todo listo acá atrás. La verdad que no quería desenvolverlo porque ya lo apreté. Ya está. Tengo embalado. Todo embalado. Está todo embalado, ready to go. Mañana ya parto para Chile, a dos torneos internacionales en Chile, ¿no? Digamos, pero uno en Iquique y uno en Arica. Son dos olas buenísimas de tubo. Es de la WQS, de la World Surf League. Lo mismo que se hizo en Semana Santa en Argentina. Así que, bueno, digo, acá Mar del Plata, ¿no? Así que vamos con todas, ¿no? Con todas a representar a Argentina y a seguir subiendo en el ranking mundial. Bueno, y me imagino, Lele, si tenés que ponerte un objetivo, un sueño para terminar este 2018, ¿cuál sería? Y mira, son tantos sueños, ¿no? Yo trato de enfocarme de día a día, competencia a competencia. Obvio que llegar al CT es el máximo sueño este año. Pero también primero tenés que enfocarte en ganar un QS, después tenés que enfocarte en clasificar a los torneos más importantes, después tenés que enfocarte en clasificar al WST, y después de acá 2 años es ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Cuando uno obvio que se proyecta a larga distancia, pero al mismo tiempo tiene que enfocarse en lo que tiene al frente, lo que va a pasar mañana o la semana que viene. Por supuesto, pero tenés ahí como un objetivo en tu carrera, el llegar en algún momento al Championship Tour. Y sí, la verdad que con muchas ganas, estoy muy confiado con mi surfing. Falta ese resultado bueno que a veces a uno lo impulsa y lo empuja para, viste, para tener esa energía e ir con todas los próximos torneos, ¿no? Por ahí es como una montaña rusa, ¿no? De repente estás bien arriba y podés bajar, pero cuando empiezan a salir cosas buenas, como acá
que acabo de salir campeón argentino. Estoy yendo a estos torneos con una muy buena energía, estoy positivo, estoy concentrado, estoy con mucha energía buena, ¿no? Bueno, y este año ya has estado en Hawái ahí con el amigo Gabriel Medina, hasta le habías ganado una apuesta en un desafío ahí, en un día de unas olas terribles, que ya cruzar la rompiente era el desafío, me imagino, entrar al agua. Sí, fue increíble, la verdad que la apuesta con Gabriel. Gabriel es un amigo mío, siempre que voy a Hawái me quedo en la casa de Rip Curl Internacional de Hawái. Me tratan de 10 ahí, la verdad que son muy buena onda, están ahí con Matt Wilkinson, Owen Wright, Mick Fanning, Gabriel Medina. Y bueno, un día que estamos jodiendo ahí, sentados al frente de la casa mirando al mar, estaba gigante, no había nadie en el agua. Y de la nada, estaba consistente, no paraba de tirar olas y le dije a Medina, mirá, está fácil para entrar, De la nada calmó el mar y le dije, mirá, está fácil para entrar. Y él jodiendo me dice, dale, Lele, metete y te doy $100. Y estaba ahí Ítalo Ferreira también ahí visitándolo a Gabriel. Y Ítalo dijo, dale, Lele, yo también te doy $100. Y después un australiano también saltó, yo también te doy 100 y no sé qué. Y bueno, Medina al final me dijo, te doy $500 si te metes. Yo por 300 en verdad ya me iba a meter, pero bueno, siguió subiendo la apuesta, siguió subiendo y dije, bueno, $300, ya está, vamos a intentar, ¿qué estamos? Y me levanté, le di la mano, ¿no? Y ahí es cuando bajé, es cuando me agarró la cámara el filmador y lo primero que me filmó fue justo antes de entrar al agua, justo antes que estaba con la tabla, a ver, ahí se ve, esa fue la primera imagen, sí. cuando estoy con la tabla, esa fue la primera imagen, me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer acá? Y nada, me quedé como media hora esperando en la playa para ver cuándo entraba, porque estaba gigante, la verdad que es muy peligroso. Y de ahí, bueno, me tiré, pude entrar, filtré 2-3 olas, remé como 500 metros más para estar bien asegurado, gané los $500 y saliendo dije, ¿sabes qué? Me voy a agarrar una ola. Y me pude agarrar una de las mejores olas, creo que una de las mejores olas que me agarré en Hawái en mi vida. Y esto pasó todo, imagínate que esto pasó todo en 20 minutos, ¿me entendés? La entrada, la agarrada de ola, la salida. Y obvio la plata. La apuesta, todo duró como 2 horas, ¿no? Pero sí, después me dio los $500, me lo dio, lo tenía ahí en la mano, ¿viste? Tomá, Lele, me dijo, ya está, lo ganaste, pero... El tubo fue de bonus. No, ahí estamos recordando este... momento mágico. Ahí decía Medina, ¿no? yo solamente, bueno, quería ver si Lele se animaba, a ver qué pasaba. Es como que le cerraste la boca, pero él mismo quedó sorprendido, ¿no? También de tu actitud. Sí, todos no lo podían creer, la verdad. Decían, uy, se va a matar, no sé qué, ¿viste? Yo también en un momento casi la dudo, digo, uy, acá me doy vuelta y vuelvo, ¿no? No da para seguir, acá está medio peligroso la cosa. No, un olón. Una vez que entré, la verdad que... Sí, un olón. La verdad que entré, me agarró una ola bastante grande en la cabeza, pero pude pasarla. Y una vez que estaba adentro saliendo, dije, ya está, gané $500, no tengo que hacer nada, ya está, puedo salir. Estaba saliendo así y de repente veo que se podía agarrar una, ¿no? Y dije, ya fue, ¿sabes qué? Voy a agarrar una ola y me voy a pegar un tubo. No sabía que iba a ser una ola tan perfecta. Yo creía que me iba a pegar un cerrón, digamos, que iba a cerrar toda la ola. O no sé qué me iba a pasar, ¿no? Pero dije, voy a agarrar una ola saliendo. Y me tocó esa ola increíble. Me pude pegar el tubo y adentro del tubo los escuchaba gritando. Porque es tan cerca la casa, la ola, que los escuchaba gritando adentro del tubo. Increíble. Y cuando salí, imagínate que es cerca, ¿viste? Salís del tubo y están ahí nomás los chicos. O sea, no sé, a 100 metros, ponele, no, menos, 50 metros. Y lo miré y, claimé así con la mano para arriba y le dije, esto es para vos, Medina, como esto es para vos. Acá, desde Mar del Plata, ahí en Pipeline, un lujo. Realmente el video es espectacular, la historia. Y eso te quería preguntar, sí. ¿Cómo es estar en lo cotidiano con Gabriel Medina? Fue campeón del mundo. ¿Cómo es compartir más allá del surfing, afuera de la casa, de un campeonato, estar con ellos, conviviendo y estando ahí de igual a igual? No, sí, Medina, la verdad que son todas personas, ¿viste? Son todas personas normales. Por ahí la tele, la fama y todas esas cosas lo hacen ver como superhéroes o gente diferente, pero yo a Medina lo quiero mucho, lo aprecio, es buena gente, es mi amigo. Y es como todo, ¿me entendés? Le gustan lo mismo.
El pibe Medina come, chupea, duerme, es igual que todos, ¿me entendés? Es muy buena persona, ¿viste? Jangueamos mucho, jugamos al pool, surfeamos, hacemos de todo ahí en la casa y son todas muy buena onda, la verdad que es increíble, tiene mucha humildad, es un ídolo por las cosas que ha hecho, por cómo surfea, por ser campeón del mundo, el primero de Brasil, tiene miles de triunfos, ¿viste? Pero es muy buena onda, la verdad que todos los chicos son muy buena onda ahí, me tratan increíble en la casa de Ripley. Lele, y ahora con este nuevo título argentino, ¿te contactó alguien así que te haya sorprendido? Un saludo hoy con el Instagram, las redes sociales, el alcance es infinito. ¿Te pasó de recibir algún comentario, algún mensaje, algún like de alguien que te haya, digamos, sorprendido? Y mira, me llegaron mensajes de todos lados. La verdad que salió en todos lados esto de ser campeón argentino. Una buena que me llegó uno de Chubut, de Cabo Raso, me mandó un mensaje que había salido en el diario por allá, ¿viste? Eso estuvo increíble, la verdad que buenísima onda que me hayan mandado desde allá. Un chico me mandó la foto con el diario diciendo, Lele, sos un campeón, saliste hasta acá abajo, lo que hiciste, no sé. Y sí, miles de personas que me escriben y siempre me mandan increíbles mensajes, viste, la mejor onda. Pero sigue creciendo el deporte, cada vez hay más gente que está interesado y está bueno que les interese porque eso es algo muy lindo. Es un deporte sano, estamos en la naturaleza, ¿no? Somos de cuidar el medio ambiente. Nuestra cancha no tenés que pagar para entrar, ¿viste? Está siempre ahí, las olas siempre van a estar. Y bueno, tenemos mucha costa en Argentina donde se puede disfrutar de esto. Un placer, Lele. Muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo. Es un placer enorme para nosotros tenerte aquí al aire en Surf and Rock. Y más que nunca, felicitaciones por este tercer título argentino, quinto ahí en La Paloma, y lo mejor ahora en Arica, en Chile, y en lo que resta de este 2018 que ya arrancó con todo en este primer semestre para vos. No, muchísimas gracias a ustedes, Rama, a Surf and Rock, la verdad que la mejor, y bueno, que crezca el deporte. Gracias y espero poder hacer una nota desde Chile, ahí cuando esté con los argentinos, hacemos Dale. Una Skype, la misma. ¿Quiénes van a Chile? Así. Paseri. Y está Paseri, está allá, ya está Narica, está Tommy López, Nahuel Amalfitano, Facundo Reyes, Gaspi Larranegui, está Lucía Cosoleto, Lucía Indurain, así que vamos a hacer una banda, a ver si podemos hacer una un día todos juntos. Dale, dale, la coordinamos, Lele. Abrazo grande, buen viaje y quedamos en contacto, campeón. Dale, genio, muchas gracias, abrazos. Ahí estaba Lele Usuna en vivo y en directo desde Mar del Plata. Flamante campeón argentino en esta primera edición de la Argentina Surf Tour 2018. Fuerte abrazo para toda la gente de Play Patagonia, también para la gente que labura, Freddy Tórtora y todos los jueces y dirigentes de la Asociación Argentina de Surf. Cobertura especial de surfandrock.tv.